se declara que se revoca la resolución apelada de fecha 22 de julio de 2020 y en su lugar se resuelve que se decreta la prisión preventiva del imputado Martín Pradenas Durr por estimar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad. En cuanto el ministro Alejandro Vera leyó la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco, los vehículos de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones llegaron hasta el domicilio de Martín Pradenas Durr. Así abandonó su libertad el acusado de 4 abusos sexuales y un abuso y violación en el caso de Antonia Barra Parra, la joven temuquense que en octubre del año 2019 decidió quitarse la vida. Vestido con un polerón negro y portando una mascarilla blanca y mirando a las decenas de personas que gritaban justicia para Antonia, Pradenas Durr subió al vehículo que lo llevaría a la cárcel. Y fiabilidad, encontrándose además corroborado. Los alegatos comenzaron a las 9:30 de la mañana de este viernes, momento en que nuevamente fiscal, abogados, querellantes y defensa tuvieron minutos para argumentar. Se incauta el PC del imputado, pudiendo evidenciar su señoría en ese momento que ha borrado 14.963 fotografías. Y estos hechos representan episodios reiterados de violencia contra la mujer, donde se transgrede elementos tan básicos como la intimidad y la dignidad de cada una de las víctimas. Martín Pradenas no es peligro a la sociedad. La sociedad así como está, con la quemazón que hubo el otro día en su casa. Estos son delitos que afectan a la sociedad completa, que determinan una forma de relación social que no es tolerable. 2 horas de alegatos que incluyeron la exhibición, una vez más, de una de las piezas clave en la investigación, el video grabado por las cámaras de seguridad de un supermercado situado a pasos de la discoteca Ex Salamurano y en donde se ve a Martín y a Antonia la madrugada del 19 de septiembre del año pasado, minutos antes de llegar a la cabaña donde la joven dijo haber sido atacada por Pradenas. La resolución es del siguiente tenor. Vistos. Receso de una hora y el ministro leyó la resolución final. Se declara que se revoca la resolución apelada de fecha 22 de julio de 2020 y en su lugar se resuelve que se decreta la prisión preventiva del imputado Martín Pradenas Durr por estimar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad. Prisión preventiva confirmada que tuvo reacciones inmediatas. Estamos muy contentos. También es un orgullo saber que esta alegría es nacional. Son buenas noticias. Nos deben alegrar y debemos disfrutar esta alegría. Con tranquilidad, este es solo el primer paso. La investigación continúa su curso. Pero sí, satisfecho porque puede representar como un primer paso para la reparación de las víctimas. Yo sigo manteniendo que soy inocente. La decisión fue un duro revés para la defensa de Martín Pradenas. Su abogado, Gaspar Calderón, responsabilizó a la presión social. Entendemos que hay una decisión que tiene mucho de político, tiene mucho de social. Yo obtuvo con el derecho y no con las presiones. De hecho, aquí hubo mucha mención a tratados internacionales y a otro tipo de consideraciones. Dieron por ciertas todas las acusaciones, al menos las 4, 2 estarían quedando fuera. Y el camino así, y vamos a arreglarlo en el camino. Los juicios tienen esta característica. No es la presión social la que influye en los jueces. La presión social se manifiesta cuando algo no está bien. Debemos acostumbrarnos a eso. La presión social es un elemento, una herramienta, una última herramienta cuando las cosas no funcionan de acuerdo a la ley. Decenas de personas se reunieron en los alrededores de la casa de Martín Pradenas para ver la salida del imputado.
Estoy demasiado emocionada, Es lo que decía, es como mejor que ganar la Copa América, mejor que ganar el Mundial. Esta es la felicidad más grande porque se resume en una sola palabra, que es justicia. Emocionada porque se realizó justicia, que era, esto es un cambio a la sociedad. La reflexión que hizo la Corte de Apelaciones sobre el fenómeno de la violencia de género es una luz de esperanza de que las instituciones en Chile están escuchando el dolor de miles de mujeres que sufren de violencia de género. Cientos esperaron a Martín Pradenas afuera del centro penitenciario de Temuco, pero finalmente fue trasladado a la cárcel de Valdivia, donde pasará los próximos 120 días, tiempo que va a durar la investigación en su contra por ser considerado un peligro para la sociedad. Eso mientras la Fiscalía espera que la Corte revise el otro recurso de apelación presentado por los dos casos que fueron desestimados también en la formalización de Pradenas.